Bien, hoy increíblemente estoy especialmente nervioso, ¿vale? Porque normalmente estoy nervioso, hablo como Forrest, lo que conocéis, y esas cosas, pero este tema digamos que ha marcado un antes y un después en mi carrera profesional. Y por eso estoy nervioso, ¿vale? Entonces vamos a hablar de interiorismo para determinadas personas. Piloto para un centro de menores en Almería, que después se iba a expandir y bueno, nos pidieron que cambiásemos de alguna manera cómo, junto con el resto del equipo, ¿vale? Que cambiásemos la concepción del propio sentido a esto. Busca algo suave, ¿vale? No sé, es una pregunta que dejo abierta que después en el debate David, si quieres, pues, la sacas. Yo no sé, pero a mí me costaría bastante reinsertarme en un espacio como este. ¿Vale? Si he cometido un error y puedo tener ciertas ayudas para reinsertarme de nuevo en la sociedad, pues está genial. Y esto no me ayudaría nada. Y básicamente, no digo que es lo que nos encontramos en su día, pero bueno, se podía mejorar mucho. Y bueno, os voy a enseñar lo que es el piloto. Lógicamente, lo siento, no se puede enseñar cierta documentación, como podréis imaginar, y bueno, vais a ver más infografía que otra cosa. Esto está implementado en Almería. Y bueno, se ha empezado. Porque, bueno, vais a ver muchas peculiaridades que coinciden siempre, ¿bien? Nosotros lo que hemos hecho es meterlas o incluirlas dentro de ese tipo de espacios. Bien, como en Arquiza no pensamos que todo proyecto tiene que tener un mensaje, ¿vale? En este caso, nuestro mensaje era. Nos quedamos con reinserción, o sea, ese realmente era la base. Y después valoramos qué comportamiento, porque lógicamente hay determinadas zonas en todos estos centros que son más, digamos, que son públicas o de visita, y después hay zonas que no se pueden ver, que son más privadas, pero cada una tiene sus particularidades, ¿no? La propiedad nos pidió algo muy concreto y era esto: seguridad, control, educación, enseñanza. Eso es la base y el pilar de lo que se creó. Nada más. Bueno, y nada menos. Bien, esto es lo que nosotros implementamos. Estas personas tienen que vivir en un espacio en el que se encuentren cómodos, confortables y no en espacios que no sean funcionales, que le despierten determinadas emociones y demás. Entonces, esto son las zonas de habitación. Un espacio en el que relacionarse abiertamente, en el que puedan sentirse que no están en un sitio encerrados, ¿no? Mantener una comunicación libre. Iluminación. La luz natural no es que sea necesaria, es imprescindible. O sea, la combinación es lo que al final conseguimos. La luz natural aporta muchos beneficios, con lo cual siempre se tiende a conseguir en los espacios que haya iluminación natural. Bueno, hablando de materiales y visuales, funcionales y la aplicación por zonas, digamos de personas con errores poco conflictivos, por decirlo así, todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Por eso la funcionalidad es importante en estos espacios, ¿vale? Aplicación de logotipos y señalética. Al final, el hacerse sentir a las personas parte de un proyecto. Parezca increíble lo que estoy diciendo, el que se sientan parte de algo es beneficioso, está comprobado. No solo la aplicación de la propia marca, que en este caso aparece,
sino que sean una pequeña familia, que al final compartan los espacios y se sientan que están en casa, ¿bien? Eso es lo que se persigue. Y rápidamente, no he vuelto a ver el móvil, pero la funcionalidad prima ante la estética, pero no es incompatible, ¿vale? O sea, en estos espacios la funcionalidad tiene que estar muy, muy, muy medida, pero no quiere decir que por ello no sea estético. Y creo que se puede conseguir, por lo que ya estáis viendo, a quien le gustará más, a quien le gustará menos, por supuesto. Y luego, pensar que nuestro trabajo puede ayudar a modificar ciertas conductas y que pueden servir para mejorar. Entonces, lo tenemos que aplicar. Yo creo que es fundamental. Espacio y del mensaje que queremos transmitir. No es lo mismo un aula donde van a estudiar que, por ejemplo, la zona de jardines o un espacio donde se van a relacionar con la familia. Cada uno está muy medido. La complejidad, pues un poco como los hospitales, esto nunca cierra. Hay que hacer fases, no sé, puzzles increíbles para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Y descubrir que nuestra profesión, el interiorismo, puede servir para mejorar la vida de las personas, aunque estén encerrados en un determinado espacio que algunos consideran cárcel, o lo llaman cárcel, y otros centro de menores. Bien, Carlos, ¿puedo concluir con un vídeo? Sí, pues, ahí no hablo yo, con lo cual es mucho más llevadero. La música es para que os durmáis, pero esto es más jóvenes, exclusión social y a lo mejor lo que consideran algunos un interiorista zumbao intentando hacer que el interiorismo sea social por el mundo. Por cierto, no hace falta irse por el mundo, lo podéis hacer aquí mismo. Hay quien ya se empeña en hacer rallies solidarios y demás. No olvidéis que esta parte es. Creo que es bueno que la llevéis con vosotros. Entonces, os dejo con el vídeo. Construir casas para gente que viven precarios o chabolas.